Un afectuoso saludo de bienvenida, de acogida para todos en este día del Señor, día domingo, cuando ofrecemos la Eucaristía por todos ustedes, especialmente por aquellos que tienen algún quebranto en su salud, en el lugar del mundo, porque ven esta señal digital a través de redes sociales, ofrecemos la Eucaristía por ustedes, sus intenciones, son nuestra razón de ser, son los destinatarios privilegiados. Por eso la llamamos Eucaristía Digital, porque a través de medios digitales, principalmente de YouTube, también de televisión, a través de un canal aliado, eh, TV Familia y canal Cosmovisión, presentamos la celebración de la Santa Misa. Oramos por la salud y recuperación de todos los enfermos del cumpleaños de Mauricio Botero Torres en Canadá. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La luz nueva de Dios, la que quiere darnos para superar la oscuridad de nuestros corazones, esté con todos ustedes. Con al iniciar esta Eucaristía en domingo, digámosle al Señor que queremos renovarnos, que queremos ser personas más llenas de su luz, de su paz. Pidamos perdón de nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y tu Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te... See Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra sálobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En un año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. Palabra de Dios. Palabra Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, no entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Amén. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo. Procedente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón. Él levantando los ojos hacia sus discípulos les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os persigan, y os calumnien vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos, que eso es lo que hacían con vuestros padres los profetas. Pero, Ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas palabra del Señor. Tomen asiento, bien puedan. Un Evangelio profundamente paradójico, quizás una lectura de las más contradictorias con la lógica humana, con el parecer de los hombres que podemos encontrar en el libro sagrado. En la misma línea de las bienaventuranzas de San Mateo, ubicadas en la montaña, estas son las bienaventuranzas de Lucas, ubicadas en la llanura, donde se presentan cuatro caminos de felicidad, de dicha o de bienaventuranza, y se presentan cuatro caminos de malaventuranza o de perdición. Pero volvemos a retomar el hilo inicial y nos preguntamos... ¿Acaso el ser humano no es feliz cuando tiene dinero, la riqueza, cuando está saciado en comida, está planificado, cuando tiene hartazgo en su estómago? ¿El ser humano acaso no es feliz cuando ríe y goza de los deleites de la vida? ¿El ser humano no es feliz cuando es aplaudido, lisonjeado, alabado, admirado y reconocido por los demás hombres? ¿Cómo Jesús estas cuatro categorías la llama precisamente camino de perdición, de malaventuranza, camino de, de, de oscuridad y de turbación de la vida? ¿Cómo entender eso cuando el mundo y el falso evangelio o el mensaje falso del mundo nos dice que allí está todo el camino de felicidad humana? No podremos entender claramente este evangelio sin leer el contexto de la primera lectura de hoy de Jeremías capítulo 17 y del Salmo primero que nos propone hoy precisamente la liturgia de la iglesia. ¿Y cuál es esa clave de interpretación ya de todas las lecturas, primera lectura en Jeremías, Salmo responsorial y Evangelio de Lucas? ¿Cuál es la clave de interpretación? Es esta. Y tratemos de apropiárnosla porque nos va a servir mucho en la vida. En el fondo Jesús quiere señalar que solo es bienaventurado el hombre, solo es profundamente bendecido el ser humano que pone toda su confianza en Dios. Solo es bienaventurado y bendecido el ser humano que pone totalmente su corazón en Dios. Esto es fácil eh, enunciarlo, es difícil vivirlo, porque todo en el mundo está dado para que uno coloque su confianza, su corazón, sus intereses en cualquier realidad del mundo, trátese uno de personas, trátese de bienes temporales o trátese de situaciones, circunstancias particulares, triunfos humanos. Esto está escrito en la naturaleza y hoy el Señor de una manera muy desafiante, muy turbadora, nos cuestiona sobre esa manera de nosotros construir la vida sobre la riqueza, uno, el hartazgo, dos, las alegrías efímeras del mundo, tres, y los aplausos y reconocimientos humanos, cuatro. Y nos dice, aprende a colocar toda tu confianza en Dios. No puede ser más explícito Jeremías en la primera lectura y el Salmo, cuando de una manera casi poética dice que el hombre que pone su vida solo en Dios y primeramente en Dios será como un árbol grande que colocada sus raíces muy cerca de una acequia o riachuelo. Por más que vengan tiempos de crisis, de sequía, de verano intenso, de estío, por más que vengan, permanecerá incólume ese árbol, dará frutos abundantes. Así es el hombre justo, así es el hombre que pone toda su confianza en Dios. Dará frutos más allá de los años, en la vejez estará sano, lozano, frondoso. Pero luego. Coloque esta contraposición. Cuando uno coloca su corazón, sus esperanzas, sus fuerzas en personas, en bienes terrenales, en uno mismo y sus logros y éxitos humanos, será un maldito, un maldito de Dios. Y dirá poéticamente que será como un cardo, que es una pura planta del desierto, que en medio del desierto no crecerá. O luego dirá el Salmo de manera todavía más explícita, serán como las hojas secas del otoño arrebatadas por el viento porque no tienen peso en sí mismas y se secarán, se secarán, no tienen futuro. Esto nos pone a nosotros a pensar y a decir, Dios mío, esta sabiduría evangélica va en abierta y desafiante contradicción con los criterios del mundo de hoy y del mundo de todos los tiempos. Tú y tú también y todos los que hemos eh, pasado por esta tierra, ¿qué nos enseñan? Trabaje para que sea alguien en la vida. Fórmese, estudie para que sea alguien en este mundo y que ser alguien. Reír, ser aplaudido, tener bienes, tener riqueza. Hoy Jesús, de manera desafiante, se atreve a replantear, a cuestionar esto, y en el fondo nos presenta un camino, un camino que es completamente nuevo frente a los que tienen meros criterios humanos para vivir. Y este camino nuevo lo presenta. Cuando Él hace esta afirmación central, Él no condena al rico por su riqueza, Él no condena al saciado por su hartazgo de comida, Él no condena al que ríe porque disfruta de los deleites de los sentidos y del mundo, Él no condena al aplaudido del de mundo. ¿Sabe lo que Él condena? La actitud del corazón que se genera en cada uno de nosotros con ocasión de la riqueza, del de hartazgo de alimentos, de las risas y las alegrías del mundo que nos hacen veleidosos y vanidosos y del aplauso y el reconocimiento humano. ¿Qué actitud se genera en el corazón humano? Soberbia, inhumanidad, egoísmo, incapacidad de poner nuestra vida confiadamente en Dios. Miren, en mi vida no es tan larga, pero ya no es tan corta. Nunca he visto una persona que cuando el mundo y sus deleites le sonríen, busque profundamente de Dios. En mi vida lo que siempre he encontrado es que una persona cuando encuentra una situación límite, que pone al límite su capacidad, cuando vive un sufrimiento inenarrable, cuando, cuando prueba el polvo de, de, del suelo, cuando se estrella en la vida, ese ser humano desinstalado, desacomodado, desasegurado, ese ser humano empieza a convertir su corazón y a buscar a Dios. Reitero, Jesús lo que condena no es en absoluto que tenga riqueza o bienes. Es la actitud que esos bienes generan en tu corazón. Tú piensas que es el Dios del mundo, que no necesitas de nadie, te vuelves autosuficiente, soberbio, desconfiado en Dios porque confías en el dinero de tu bolsillo, en tus propiedades terrenales. Pero hay una segunda enseñanza que nos trae hoy el Evangelio y es descubrir que Él dice: ¡Ay de ustedes los ricos! Y hay de ustedes los saciados, la malaventuranza. Y en el fondo, no es que uno diga, está condenando esto, sino que nos está invitando a mirar en sentido contrario. No es bienaventurado el pobre por la pobreza, no es bienaventurado el perseguido por ser perseguido, no es bienaventurado el hambriento por tener hambre, no es bienaventurado el triste por estar triste, es bienaventurado porque en su sufrimiento humano se hace humilde de corazón y aprende a poner toda su confianza solo en Dios. Mira que la gente humilde o la gente pobre, la gente que sufre, el enfermo, el anciano, cuando el mundo no le sonríe, el perseguido, el calumniado, cuando, cuando ve lo que son las veleidades de la opinión humana y de la reputación humana, pone toda su confianza solo en Dios. Ese es el camino de bendición. Ese es el sendero de bienaventuranza. Esa es la sabiduría profunda y misteriosa del Evangelio. Ese es uno descubrir que sin cruz, en el fondo, no hay una verdadera conversión de la vida. Que cuando vamos todos palo arriba, poco pensamos o recurrimos a Dios y por el contrario cuando vamos palo abajo empezamos cuando las seguridades humanas se han perdido a poner nuestra confianza en Dios. Vamos concluyendo nuestra reflexión y desarrollemos a partir de este Evangelio en concordancia con las benaventuranzas de Mateo lo que me gusta decir una espiritualidad. De, del bienaventurado una manera de vivir a dios en la propia existencia de aquel que trae mateo ocho bienaventuranzas lucas trae cuatro y descubramos cuáles son esos caminos de cielo de dicha por eso cuando una persona está en proceso de canonización primero es siervo de dios Luego venerable, digno de veneración por sus virtudes heroicas. Luego beato, beatitud, bienaventurado y finalmente santo, canonizado. Entra en la lista o canon de los que reconoce autoritativamente a la iglesia que están en la presencia de Dios y que son válidos intercesores ante Él. ¿Cuál es esta espiritualidad de, bienaventu de los bienaventurados? Doy las características y terminamos nuestra reflexión. Primera. Abandono y confianza total en Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, de ustedes pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Es la espiritualidad de quien se abandona, quien se pone confiadamente en las manos de Dios y aprende a confiarlo todo en Él. De hecho, la más grande bienaventuranza de San Mateo, síntesis de todas las bienaventuranzas, el Anahuín, el pobre de espíritu que pone toda su vida en Dios. Pero una segunda característica de la espiritualidad del bienaventurado, encontramos que aquel que vive este espíritu en sus aflicciones no busca el consuelo de los hombres, sino solo el consuelo de Dios. Tú le cuentas un problema a un ser humano, poco más te ayuda. Ay, te acompaño. Hay una palmadita en el hombro. Ánimo, voy a orar por ti. Contigo me la juego hasta el final. Cuenta conmigo. Palabras. ¿Acaso en un momento supremo de la vida, como por ejemplo la muerte, no estamos en soledad absoluta, cara a cara, frente al misterio de Dios? Aquel que te dice mi solidaridad, mi apoyo irrestricto, eh, mi acompañamiento hasta las últimas consecuencias, palabras, en una aflicción profunda, la muerte de tu hijo, ese diagnóstico de enfermedad agresiva y terminal, tú estás en soledad cara a cara con Dios, busca consuelo para tu aflicción solo en Dios. En una tercera característica, el bienaventurado es el humilde por excelencia. El bienaventurado es el humilde por excelencia. El humilde que no dice es que yo salgo adelante, es que le voy a poner toda la energía, como dicen los posmodernos, como que fuéramos una batería de carro, productora de energía. Le va a poner toda la energía, le va a poner todo el ánimo, toda la moral, sí pero el humilde aprende a decir, creo en Dios Padre todopoderoso. Y no dice, creo en mí mismo que soy todopoderoso, tú no eres ni mínimamente poderoso, ni medianamente poderoso, ni mayormente poderoso, menos vas a ser todopoderoso. El humilde se ubica en la verdad de su ser y aprende a poner toda su vida y su confianza solo en Dios, sin soberbias, renales sin orgullos humanos. Una cuarta característica del bienaventurado es aquel que tiene hambre y sed, no solo de la justicia, sino de hacer la voluntad de Dios, de que el reino de Dios, su reino de verdad y de amor, llegue a nuestra vida. ¿Tu hambre y tu sed es de qué? De dinero. Tu hambre y tu sed es de qué? De comodidad, de lucha, de pereza, de no sé qué. O tu hambre y tu sed es de que Dios y su amor reine en el mundo, reine en los corazones de los hombres. En una quinta bienaventuranza o característica del bienaventurado, Él tiene corazón misericordioso. Frente a aquella persona de estructura psicorrígida, esto no se puede, esto es condenable, usted no tiene redención, esto no se le puede admitir, esto no se le puede perdonar. Frente a los psicorrígidos del mundo, el bienaventurado de Dios es un hombre de corazón misericordioso que, conociendo la miseria de la que estamos hechos, aprende a no juzgar y a acoger con el alma. En una sexta característica el misericordioso o mejor el bienaventurado tiene un alma limpia, un corazón sin malicia, recordando a Mateo bienaventurados los limpios de corazón, porque solo ellos podrán ver a Dios. Vamos terminando nuestra reflexión y decimos en un penúltimo momento que el bienaventurado es una persona mansa, no de reacciones violentas, es el de la mansedumbre por excelencia, que sabe, como nos dice Jesús, prudentes como palomas o mansos como palomas y astutos como serpientes, aprende a colocar su vida en Dios. Finalmente, en una octava y final característica del bienaventurado es aquel que es fuerte y perseverante en la persecución. ¿Cuántos cristianos han salido corriendo frente al martirio de sangre que hay en el mundo oriental, Siria, Egipto, Pakistán, o al martirio moral que hay en Occidente? cuando cogen a un laico, un sacerdote y lo quieren crucificar moralmente a fuerza de calumnias, difamaciones y escarnio público. ¿Cuántos salen corriendo? El bienaventurado es un hombre perseverante y un hombre fuerte, plantado en Dios, que no se amilana ante los ladridos de los perros rabiosos del mundo cuando te persiguen o te difaman y sabe colocar su vida en Dios. Qué hermoso este Evangelio. Hoy para cada uno de nosotros pidamos la gracia inmensa de saber vivir confiadamente solo en Dios. Termino con esa frase que recoge hoy bellamente el Salmo y la liturgia de este día. Bendito el hombre que pone su confianza solo en Dios. Maldito el hombre, perdido el hombre que pone su confianza en otros hombres o en las cosas del mundo. Señor, dame la sabiduría para vivir y poner toda mi confianza solo en ti, Padre Dios. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creen que Dios es Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ahora, después de hacer profesión de nuestra fe, con sencillez presentemos nuestras súplicas al buen Dios y digámosle, Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que acierte en dar a sus bienes un destino pastoral y social, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los que acumulan riqueza, insensibles al mundo de la pobreza, para que al menos sepan que los pobres están a la puerta y aguardan las migajas de su banquete, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, los despreciados, para que puedan entender las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los que dedican su vida a los necesitados, para que su dicha sea comprendida y su abnegación sirva de estímulo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de confiar en el dinero como supremo valor, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Estas súplicas, Padre bueno, y las que cada uno de nosotros tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Quiero vivir una vez más. en el que tú, Cristo, amoroso Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, queremos celebrarte y jubilosos te alabamos, cantando por siempre. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. Amén. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te rogamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en el amor a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti padre a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos con gran confianza y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo, para que ayudados por tu amor, Vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del buen Dios esté con todos ustedes. Sí. Démonos con cariño un saludo de paz. Thank you. El... Este es el Cordero de Dios, Él es quien quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. No me, dejarás, no me dejarás jamás, porque yo soy la obra de tus manos, porque yo soy obra de tus manos, sé que no me dejarás. No me abandonarás jamás, porque yo soy la obra de tus manos. Yo soy obra de tus manos. No me dejarás jamás. Tú no me abandonarás. Jamás, porque hay algo de ti en mi mirada, algo de ti en mi palabra, algo de ti en mi voz. Por eso sé que no me dejarás. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por sus comentarios en redes sociales, gracias por sus saludes, pero sobre todo gracias por su oración, por esta productora digital, Amén Comunicaciones. Amén, apostolado en los medios para una evangelización nueva. La oración es lo que más valoramos, lo que más agradecemos y estamos seguros que si ustedes nos encomiendan en su plegaria, iremos avanzando más allá de las vicisitudes propias de cualquier misión evangelizadora. No nos dejen en su oración, no nos olviden en su plegaria. De cada día. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Saludemos a nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de Bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Virgen los acompañe a todos.